impulsar los emprendimientos creativos y compartir experiencias exitosas de los propietarios de negocio fue el fin de un encuentro que realizó el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA. Compartir estas historias, historias de vida y historias de nuestros emprendimientos, te hace aún más creer en tu país y creer que podemos seguir adelante. Y esto nos sirve también para motivarlos a innovar. Casualmente hoy traía compartiendo con ellos un nuevo diseño de arete, porque hablábamos pues cómo hemos venido creciendo y cómo hemos venido innovando en los productos a través de los distintos materiales que tenemos al alcance. Tenemos nuevos retos, como decía Xochitl, la del café, pues antes ella inició sin sello su vino, igual yo inicié sin empaque, y entonces compartíamos pues de que vamos innovando, vamos avanzando, pero visualizarnos qué más nos hace falta, qué más para darle el valor agregado a nuestro producto. Trata de compartir, porque hay muchas personas aquí jóvenes que están emprendiendo y todos tenemos una visión a futuro muy importante. Nosotros producimos lo que es lombrihum, ¿verdad? Lo que es un abono orgánico producido por la lombriz roja californiana. De este producto salen tres, vendemos el pie de cría de lombriz, el abono sólido y también el fertilizante. Desde el MEFCA se continúa acompañando el proceso de la materialización de las ideas de negocios sostenibles e innovadores que surge desde la juventud llena de sueños y aspiraciones empresariales. Bueno, aquí tenemos lo que es la elaboración de bioinsumos, de fertilizantes, tenemos de lo que es elaboración de accesorios para femeninos y también tenemos lo que es la elaboración de licor de café. Incluso hay una cooperativa que está presentando los diferentes productos que elabora, por ejemplo, calzado, textil, todo ese tipo de cosas, digamos, porque ellos son una cooperativa de servicios múltiples, están presentando los diferentes rubros que ellos están elaborando, ¿no? Compartir de experiencias de algunos innovadores exitosos con la idea de incentivar, digamos, la innovación de cada uno de los que están aquí presentes y también estamos presentándole la guía del emprendedor con la idea de que también les sirva para poder dar mejores resultados, obtener mejores resultados en sus negocios. La guía del emprendedor es una guía que se les presenta, es el paso a paso para un negocio que quiere iniciar desde cero. Y si ya lo inició, también ahí hay una serie de pasos que le permiten fortalecerlo hasta llevarlo a la formalización a través de las diferentes instancias que existen en el gobierno. Esa es la idea, ¿no? Este encuentro se desarrolló en el Auditorio Departamental del Ministerio de Educación y se denominó como una jornada de innovación y emprendimiento fomentando la cultura emprendedora. Este es un reporte de Luisa Ruiz.